Hola, tiburones. Mi nombre es Leonel Garza, tengo 27 años y soy de Monterrey, Nuevo León. ¡Eso! Yo soy Azalea Costa, tengo 27 años y soy originaria de Sinaloa. ¡Eso! Y somos fundadores de Swagtastic, una marca 100% mexicana dedicada a la elaboración y venta de humo de colores. A prueba y error, logramos llegar a una fórmula la cual actualmente está en proceso de patente que logra garantizarnos la calidad del producto. Actualmente estamos por cerrar nuestro segundo año laboral, siendo que el primero cerramos con ventas brutas de 90 mil pesos y márgenes superiores al 60%. Este segundo año estamos proyectando cerrar con ventas de 120 mil pesos brutos y de la misma manera márgenes superiores al 60%. Estamos aquí para ofrecerles una participación en nuestra empresa del 15% a cambio de 200 mil pesos. Esta cantidad será utilizada para generar una red de distribución y venta a nivel nacional y en el extranjero. También queremos generar una buena campaña de marketing que nos ayude a posicionarnos. Por último, pero no menos importante, queremos seguir innovando en la marca. Estamos seguros que existen muchísimos colores, aromas y derivados del mismo que al mercado les va a encantar. Su inversión no solamente les estará generando rendimiento, sino también generará experiencias únicas en la vida de las personas. ¿Cómo haces que huela a caramelo? En su mayoría, los insumos es sacarosa, agua, bicarbonato y sacamos los colores de extractos naturales. ¿Qué tan sano es respirar esto? Mira, las partículas que emiten son menores a las 10 micras, entonces se esparcen en cuestión de minutos en el aire. ¿Pero durante esos minutos? Sí, generalmente es más en aire libre, no tanto un espacio cerrado para lo que las... Entonces sí tiene toxicidad. No contiene ningún producto tóxico. ¿Han medido la toxicidad de su producto? No hemos medido la toxicidad. Sí, yo sí siento que hay algo de pruebas que necesitas todavía hacer. Y yo por eso estoy fuera. Gracias. ¿Pero no tiene peligro? O sea, es decir, si lo prende un niño o este que es como granada que lo abres, ¿no hay ningún peligro, un riesgo de que explote, de que queme, de que...? No contiene pólvora. Yo quiero ser tu socio porque debes de ser un genio, compa, en gastarte lana, 200 mil pesos, para hacer una red nacional internacional de distribución, mercadotecnia, fabricación. ¿Cómo le vas a hacer? Mira, ahorita no tenemos problemas de producción, estamos bien en producción. Lo que más ocupamos es ayudar a acomodar las bombas que ya generamos. No, mi punto es que yo creo que con 200 mil pesos no puedes hacer ni una completa. No. Ok. A ver, ¿le jalo? Para abajo. No, 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 ¿me va a pasar nada? No te va a pasar nada. ¡Pum! Ah. Bueno, es que ese es prototipo. ¿Este también es prototipo? Los de tirón son los que traemos. ¿Este no es prototipo? No. Ay, sí, me quemo. ¡Qué lindo te ves! Haz circulitos, Arturo. Mira, un corazoncito en chifla. ¿A qué huele? Huele a algodón de París. ¿Sí? Sí. A ver. Engorda. Ay, tiene sacarosa. No, no es cierto. Está muy simpático, la verdad, ¿eh? Ya se terminó. Gracias. No, ya. Está simpático, ¿eh? Está padre. Mi pregunta es, si yo hice bien las cuentas, ¿van a vender $6,000? Este año estamos cerrando con ventas de 120. No, yo también estoy fuera. Muy chiquito este negocio y con esos $10,000 no van a llegar a ninguna parte. Gracias. Sí, cabe mencionar que ha sido pues un crecimiento orgánico en este tiempo, que ha sido nada más como de boca en boca, de cliente en cliente, recomendación. ¿Cómo ves? ¿Te late combinarlo con las piñatas? Para fiestas infantiles les gusta mucho a los niños. Pero, ¿o el 40? Un 30. 15. Es que Rodrigo y yo tenemos un negocio de piñatas y puede hacer sentido
buscar la forma de encontrar sinergias con ese producto. Pero la neta es que no trae nada, chavo. Estamos abiertos a escuchar. Si quieren hacer una contraoferta, si quieren entrar uno o dos. A mí me encantó además la actitud, Leonel. Traes buena vibra, traes buen rollo. ¿Cómo ves, Rodrigo? Les damos los 200 mil pesos por el 30%, aunque creemos que los 200 mil pesos no van a servir de mucho. Entonces, si empieza a crecer la empresa, empezamos a ver que tenemos todos esos pedidos, etcétera, entonces les damos crédito a la empresa para que no se bajen más de ese 70 con el que se van a quedar. Sujeto nada más a checar con un estudio. Yo tengo gente experta para checar la toxicidad. Hay que asegurarnos que no esté haciendo ningún daño. Okay. Pero, Carlos, ¿estás fuera? Yo no me he salido. ¡Ánimo! Vamos, Charlie. A mí me gusta también mucho la manera, como las ganas que traen. Se me hacen ridículas las ventas. Yo creo que yo sí las puedo potenciar mucho. En todos los estadios, no nada más en los de fútbol, en los de béisbol y en los de básquetbol. Claro. Si les sirve, yo estoy con ustedes por el 20%. Todo eso de los estadios, pues obvio aquí también. Nunca ha jugado béisbol en su vida. ¡Uy! No los conoces a los equipos. Yo sí. ¿A cuál quieres? Pues a todos. Pues a todos. ¿Lo quieren platicar? Un segundito. No, la actitud. Sí, es un chavazo este. Es un chavazo. Y combinado con las piñatas hace sentido. Sí. ¿Creen que habría alguna manera de que se unieran? No. ¿No? Ni aunque jugáramos con los porcentajes. No, te voy a decir por qué. Porque es un negocio relativamente chico y dividirlo entre tantos ya es muy chico. Bueno, pues muchas gracias primero que nada a todos por su tiempo y por sus ofertas. Yo creo que ahorita lo que necesita la marca, los que más nos pueden ayudar son Rodrigo y Arturo. Entonces, pues, muchas gracias, Carlos. Tenemos un trato.